Bueno, eh, La Casa de Bernard Alba, un clásico. ¿Cómo se les ocurrió representarlo de esta manera? Mm. Este, sí, justamente es un clásico y Lorca, en realidad, en su época también fue vanguardia, él básicamente. No que No nos olvidemos que el contexto es en la dictadura de Franco, entonces, de alguna manera, me interesó a mí rescatar eso de, de lo que es este, esta obra, que generalmente se la presenta como un clásico, se la representa como un clásico y a mí me interesó esta parte de realizar como una metáfora de lo que es la dictadura, que puede pasar en esto de un sistema, en cualquier sistema, más allá de un gobierno de un estado, la dictadura en una familia, la dictadura en, un, en cualquier contexto que puede suceder. Y este es un claro ejemplo de las, de la madre y sus hijas que es totalmente este, explícito, digamos, la, el tema de la dictadura y la autoridad. Este espacio es bueno para presentarla. Sí, es la primera vez que nosotros este, participamos. Acá Saúl Busto nos invitó y la verdad es que ha estado muy interesante. Eh... Nos pasa que nosotros trabajamos con muy poca luz y esta vez era como de no aprovechar la cantidad de luces que hay en el espacio, que es genial y es bastante este, diverso y tenés para hacer un montón de más puestas. Pero generalmente a mí lo que me interesaba era, y que tuvimos ahí este, trabajando con los técnicos, es rescatar esto del encierro o del oscuro que tiene una familia así, que no, no hay nada que, que pueda hacer con muchos colores, ¿no? Entonces, más o menos, esa era la idea, la atmósfera. ¿Utilizar una técnica innovadora en el teatro? Sí, eh, mira, yo tra trabajamos desde teatro leído, pero hacemos ruptura del teatro leído también. O sea, <laughs> hacemos ruptura porque generalmente uno cuando va a ver un espectáculo de teatro leído se ve al actor sentado en una silla y leyendo. Acá es actuación. O sea que el texto pasa a ser un elemento más dentro de la luz del elástico que pasa a formar parte de la casa, eh, de las linternas, que es la luz que iluminan ellas, que es poca la que luz que tienen interna. Es como toda una simbología. Trabajamos a partir de eso, digamos. Hay proyectos. Sí, siempre. No, sí, 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 sí Pero hay bastantes proyectos con Bernardo. Venimos además hace tres años que es como que viene dando vuelta la, la obra. Estuvimos en Buenos Aires en la biblioteca, este, en, en otros teatros. Este, este elenco es una mezcla entre Merlo y San Luis, por lo tanto está bueno también porque es, integra toda la provincia. Y la verdad que acá lo hicimos también en el Puente Blanco y como que sigue rodando la obra y vamos renovando eh, algunas integrantes, algunas puesta siempre se va innovando en la puesta en escena, más allá que eh, este, la base es esta, digamos, ¿no?